Sociedad Argentina de Guitarras, que hoy mismo cumple 5 años ya de vida, es una orquesta formada íntegramente por guitarristas profesionales que provenimos de distintos lugares, desde Ciudad y de Buenos Aires y de la provincia. Nos conocemos de distintos conservatorios del ambiente, digamos, guitarrístico. Y surge en su momento un poco emulando lo que pasaba en Europa, que había ya ensambles de guitarra. En su momento Nicolás Gagliani, Leonardo Colucha, Sebastián Pompilio, que son un poco los gestadores de esta idea, empezaron a convocar guitarristas que conocían y se fue formando la orquesta. Es la última presentación del año de la Camerata Argentina de Guitarras. Estamos de verdad muy contentos de poder tocar en esta sala tan, tan linda para hacer música de cámara. Te cuento un poco en el repertorio. Bueno, va a haber obras de Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Leo Brauer, un compositor cubano, música de Arturo Márquez, un compositor venezolano también, y algún clásico como es el caso de Maurice Ravel, con su obra tan conocida como es La Alborada del Gracioso. Creo que es principalmente disfrutar esta sala. La verdad es que teníamos mucha ilusión de poder llegar hasta a tocar en este lugar y bueno, nuestros sueños se cumplieron, así que estamos ansiosos por salir al escenario y dar lo mejor de nosotros.